Hola gente, esperen, que primero, no me han dejado ni presenta esto, boludo, la concha de mi madre, por favor. Hola gente, bienvenidos de lo que sería la segunda partida del grupo A del día 4, Mad Lion contra LG, Legacy Esports, LGD iba a decir, LGC, Legacy Esports, así que bueno. Hoy estamos en lo que sería la segunda partida y básicamente voy a empezar presentando los drafts. Mad Lion sale con Shen, con Lilia, Syndra, Ezreal y Nautilus en la botlane, en la línea de support. Y de parte de Legacy sale Topon con Ornn, Graves en la jungla, Tali con Galio mid. Jhin de ADC y de la parte de support un Alistar. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Me gusta mucho más la composición de Legacy. Me gusta mucho más la composición de Legacy, la verdad. Pero es que la de Mad Lion tampoco está mal, ¿eh? La de Mad Lion tiene mucho busteo con Syndra. Va, está Karthus también, que en late pega una banda. Básicamente, pero la verdad es que me gusta mucho más. Yo creo que tiene demasiado engage lo que sería combo de Legacy. Tiene muchísima front con Galio, Ornn, Alistar, mucha front. Tiene mucho daño con Graves ahí. Y Jhin, bueno, aportando muchísimo desde atrás. Atención, que se viene un TP a la espalda, señora. Sí, señora, esa TP. Mano, hay que tirarla. El dispersar a los débiles, pero no va a pasar nada. Qué TP más malo. Pero bueno, al final le terminan gastando lo que sería el curar a Jhin, pero es que no le gastaste casi nada. Agárrate que puede haber pelea con to por todo lado, boludo, literal. Sobre todo en la botlane, digamos, sobre todo en la parte de abajo, digamos. Así que yo creo que la calle inferior va a tener muchísima acción, boludo, literal. Y mirá lo que digo, que atención, que ya entra Lilia de ahí, lo terminan agarrando a la vaca. A la vaca lechera, pero parece que no lo van a terminar matando. Sí, lo van a terminar matando a la vaca lechera. Atención, se puede llevar la primera sangre del Real. Y se terminó muriendo el Real. Y atención, que llega el TP de Ornn. También llega Babi. También llegan todo el mundo. La puta madre definitiva de Ornn. También entra Galio. El hermoso el Wombo Combo de Legacy. Se termina muriendo Karthus. Se va a terminar muriendo Lilia también. Y probablemente Sha Kaiser. No, se termina muriendo Topón. Se termina muriendo Topón a mano de Kaiser. 2 por 1 por parte de Mad Lightning de Mad Lightning y Legacy. Perfecta la contra iniciación. Atención, que viene Lilia. Se va a hacer, me parece, el primer Gerardo de la grieta. Pero ya está llegando Babi. También Tali. No lo quieren dejar hacer al Gerardo de la grieta. Al conjunto de Mad Lions. Y atención, dispersar a lo débil y malísimo. Cabra de Ona. Atención, se puede llegar a morir Shadow. Y se va a terminar muriendo. Se me hace. Sí, se va a terminar muriendo la pobre Cervatilla. Y esto va a ser Gerardo. Sorprendentemente, Legacy empieza bastante bien lo que sería esta partida. Y Mad Lions, si pierde, va a estar complicadísimo para ingresar a lo que sería. Básicamente, no te pide la fase de grupo, sino lo que sería la fase de eliminación de play-in. Pero bueno, son cosas que pasan que cosas, digamos. Así que atención, que lo terminan agarrando a la pobre vaquita. Termina flasheando a la vaquita. Y atención, se puede llegar a morir Kaiser también. Se termina muriendo Kaiser a mano de Alistar. Y también se va a terminar muriendo Karthus, si se me hace. No, termina esquivando el stun de Jhin. Y de ulti definitiva de Jhin. Atención, no le va a dar a nadie. Bueno, primer dragón de lo que sería la partida para Legacy, que está tomando una ventaja ya de 1K, ¿eh? Ojo que Legacy ya está empezando a sacar ventaja por todo el mapa. Mientras tanto, momento patrocinado por el pancito de la esquina de, no me acuerdo cómo se llama la panadería, pero este pancito, muchas gracias, loco, por el pan. Me sorprende bastante, boludo, bastante. La verdad, no sé cómo es que ha decaído tanto Mad Lion, boludo. Estaba bastante bien el equipo de Vegetta y de Willy Rex. Pero no sé, boludo. No sé cómo decayó bastante Mad Lion, boludo. No sé. Uy, atención, que me parece que lo van a gankear a un humano. Y señoras y señores, atención, termina flasheando, pero termina contra iniciación. Atención, que entra Ornn también. No sé qué carajo está pasando, pero lo termina matando a un humano. Y también se va a morir Shen también. Se termina muriendo. Esto va a ser un 2x1, pero termina muriendo también lo que sería el Graves. Esto va a ser 2x1 a favor de Legacy Esports. Y ojo al piojo. Que Legacy está ganando las teamfights, ¿eh? Qué buena skin esa de Alistar, boludo. Qué buena skin. Atención, lo terminan ruteando, ¿eh? Lo terminan rupeando acá. También lo terminan agarrando. Atención, que está todo y se va a terminar muriendo el ADC de Legacy Esports. También se va a morir. Y se va a morir la vaca lechera, por favor.
Téngale piedad. Atención, que entra Galio, ¿eh? Lo termina salvando. Y Galio, bueno, Galio se termina sacrificando por la vaquita lechera. Y se va a terminar muriendo Tali. Y esto va a ser kill para Carsi, ¿eh? Kill para Carsi. 2 a 1 se pone ese Real. Ojito al piojito, ¿eh? Así que ojo al piojo, que aquí se puede llegar a ver lo que sería el bardo definitivo. El bardo, no el bardo definitivo, sino el bardo que puede suponer la ventaja para uno de los dos equipos, ¿eh? Por ahora. Se mostró muy bien lo que sería Legacy. Y atención que termina flasheando Kaiser. No le termina dando a nadie. Termina gastando el Hextello. Y atención que inicia con Cabra. Entra muy bien, señoras y señores. El combo. Ay, Galio, un 3 medio de tarde. Qué buen stun de humano, señoras y señores. Atención. Termina rooteando a 4 lo que sería Kaiser. Pero se va a terminar muriendo. Me parece que esto lo va a ganar Legacy Esport. Se termina muriendo para atrás. Topón que recibe toda la ult definitiva. Qué buen stun de humano. Lo que está jugando con Syndra, papá. Shutdown de lo que sería el Real contra Alistar. Uy, amigo, qué buen stun. Stun a 4 de humano y la concha de mi madre. Esto se termina siendo a favor de Mad Lion y se va a terminar siendo el dragón elemental de los infiernos. Y por lo tanto, ahora vamos a saber si la grieta será de Mad Lion. ¡Ojo! ¡Doble TP! ¡Doble TP! ¡Atención! ¡Otro TP más! ¡La puta madre lluvia de TP! ¡Viene por los aires! ¡Atención! ¡Entra ahora, señoras y señores! ¡Entra con la mitad de vida! ¡También llega! ¡Se va a morir Lidia! ¡Pero va a ser el dragón! ¿Para quién? ¿Para quién? ¡Termina siendo para Shin! ¡Lo termina robando! ¡Sale Real! ¡Definitiva! ¡Y no sé qué carajo está pasando en esta partida! ¡Lo terminó vendiendo! ¡Le terminó vendiendo! ¡Le terminó vendiendo Kaiser al pobre Real Shutdown de Shin! 2 a 1 para este Jhin. Qué locura de partida, amigo. Cuando pensaba que estaba ganando la pelea para Mad Lion, termina vendiendo 3 TP, 2 para Legacy y 1 para Mad Lion. Se termina muriendo Lilia y el dragón lo termina robando Jhin. Bueno, gente, esto va a ser Gerardo de la Grieta para Legacy Esports. Torreta para Legacy también. Ya termina siendo 2 torretas a 0. Sorprendentemente, está perdiendo Mad Lion contra posiblemente uno de los peores equipos del mundial junto a B3. Y atención, atención con estos espacios cerrados en lo que puede pelear Legacy, ¿eh? Esto puede ser para Legacy o para Mad Lions. Uy, ojo, señores y señores, entra la vaca, entra Gale también por el costado. Muy buen knockout de lo que sería el On. Atención que se puede morir todo el equipo de Legacy. No va a terminar ganando. Ese se me hace que lo va a terminar ganando Mad Lion. Se termina muriendo uno por uno lo que sería. La pelea se termina muriendo Lidia, también se termina muriendo Jhin también. Humanoid que lo termina, perdón, Orome que lo termina rematando. Y esto va a ser un 2 por 1 por parte de Mad Lion. No sé cómo carajo lo ganó esto. He visto todo, literalmente a uno de vida, ¿eh? Todos a uno de vida, pero al final termina ma ganando Mad Lion en esta pelea. What the fuck, que se te ve. Uy, atención que lo pueden terminar agarrando a Humanoid. Atención que, que Humanoid se puede terminar muriendo, ¿eh? Entra lo que sería la definitiva de Shen Cabra de lo que sería On. Atención que se puede llegar a morir Humanoid. Shutdown de lo que de Graves. Atención que entra Galio con la definitiva. Se termina muriendo también Lilia. Y ojo que esto puede ser varón para Legacy. Y ojo que, bueno, si es varón para Legacy, ya prácticamente va a suponer una ventaja. De un poco más de. A ver, ¿cuánto estamos ahora? Estamos a 3K, a 5K prácticamente, 6K básicamente. Así que ojo, que esto ya inicia el varón, lo que sería Legacy Esports, TP, Shen. Y atención, que se puede venir el bardo, ¿eh? Entra muy bien por el flanco. Alistar, y atención, que se puede morir Nautilus, se termina muriendo Alistar también. Entra por el flanco Orome, atención, que le hace mucho daño a Kassel, lo termina rematando el varón. Nueva incorporación nueva incorporación de Mad Lions, el varón Nashor, y se termina retirando todos a uno de vida. Dios mío, nueva incorporación de Mad Lions, el varón Nashor. Así que esto termina siendo un 2 por 1 a favor de Mad Lions. No le termina saliendo el varón a Legacy. Esto es muy bueno para Mad Lion, ¿eh? Compra tiempo. Y ya Mad Lions inicia lo que sería el próximo dragón. Se lo va a terminar haciendo. Así que lo cede Legacy Esports. Así que Mad Lion se queda con el dragón de los océanos. Que puedes suponer estaquear 4 dragones de los océanos, ¿eh? Uy, atención que lo termina agarrando a Alistar, ¿eh? Atención que lo termina agarrando a Alistar. Termina entrando ahí. Lo pueden terminar matando a la vaca lechera. Entró muy mal ahí. Y termina gastando el flash, aunque no importa mucho porque tiene el haste. Casi entró y lo terminó matando. La puta madre, esto puede ser varón, ¿eh? Puede ser varón, tiene uno menos el equipo de Legacy. Pero ojo que ya inicia lo que sería el varón Nashor. Mad Lion terminó inteando ahí el Alistar entrando solo contra 4, básicamente. Atención, que ya se acerca el conjunto
del Legacy ahí y lo terminan agarrando ahora, atención, termina gastando el cronómetro, entra por el flanco Galio, termina estuneando a Shadow, pero se termina muriendo Humano y este chico se termina muriendo Humano y queda solo Karthi, Karthi está pegando solo ahí, termina tirando el cronómetro Shadow, entra Galio ahí, lo termina matando a Lilia, lo termina matando a Nautilus, atención que esto puede ser para Malai, para Legacy, lo termina matando a Orome también, queda solo Karthi. Uy, qué liada de Malayons. Se termina muriendo 4. Atención, uff. Ya se quedó sin salto y va a morir Karthi probablemente. Va a ser exterminio para Legacy. Malayons complicadísimo en la fase de grupos. Y, ay, no lo puedo creer, amigo. Podría haber carrileado, pero le hizo mal foco. Y atención que entra. Idles ahí, entró Idles y atención le hacen el Olin a la Lilia, Shadow que no se puede morir, pero también se puede morir Kaiser. Atención que Lilia está ahí atrás, puede tirar la definitiva contra Tali, no lo va a hacer. Y atención que tira la cabra ahora, atención se puede terminar muriendo. Karthi se terminó muriendo, Karthi. Atención que esto puede ser partida, ¿eh? Atención que esto puede ser partida para, mal, para Legacy Eve. No lo van a terminar, me parece. Atención que lo termina agarrando a él. Lo terminan tauteando a Kaiser. Se va a terminar muriendo Kaiser. Le tira definitiva a Shen, pero no le va a alcanzar. Atención, entra con todo sobre Shadow. Lo van a terminar matando a Shadow. También entra Orome ahí. Tira la cabra on. Atención, le tiran. Lo terminan ruteando a Humano. Y también se puede morir Humano. Y atención, tira definitiva. Él es real, pero no le va a valer. También se va a morir Humano. Y está pegando solo Karthi ahí. Lo termina rematando a Shen. Pero Karthi se termina llevando una kill. Y es el único que está jugando en Mad Lions, boludo. Qué lástima que el conjunto de Mad Lion no se despierta en este mundial. Ya 10k de ventaja para el conjunto de Legacy, 9k mejor dicho. Legacy Esport inicia lo que sería el Barón Nashor. Ya llega Mad Lion para contestarlo. Atención que está tal, está Alistar ahí, realiza un Oka, tira Cabraón. Atención, stun a lo que sería Shadow. Se va a terminar tirando cronómetro Shadow. Atención que se puede llegar a morir todo el conjunto. Llega a morir Syndra. También está Karthi pegando solo, ¿eh? Está Karthi pegando solo, pero no está haciendo el foco adecuado. Muy buen stun de lo que sería tal. Y atención, se puede morir Karthi también. Quedan 3x4, atención, se termina muriendo también Kaiser, queda solo Karthi y queda también Shen ahí. Uy, básicamente salió ahí nomás, ¿eh? Salió ahí nomás lo que sería el conjunto de Mad Lion. Atención que Topón entra por ahí, Karthi que se termina escapando con la E, no puede realizar el knockup. Atención que entra Babi también ahí, se va a terminar muriendo Karthi. No, se terminó muriendo Karthi. Y señoras y señores, esto va a ser partida para el conjunto de Legacy Esports. Va a terminar sellando una victoria totalmente inesperada, boludo. Totalmente inesperada. Mad Lion contra todos pronósticos. Se pone en la penúltima posición. Y Legacy Esports que está empatando el segundo puesto con Supermassive. O sea, la lógica acá se va al pingo, boludo. Literal, se va al pingo. Mad Lion termina peleando lo que sería. No tan eliminado, está en el cuarto puesto. Pero si ahora en este próximo partido, uy, si en este próximo partido gana Ints, básicamente se va a poner en igual paridad con Mad Lions y van a tener que disputar lo que sería un desempate en el último puesto. Mad Lions, boludo. Lo que todos pensaban que iba a salir primero está último. Y Legacy, lo que todos pensábamos que iba a salir tercero, o perdón, que iba a salir cuarto o último, está peleando la segunda posición con el por el momento Supermassive. Así que ojo. Que esto no se termina acá. Mad Lions está peleando el último puesto con Ints. Que Ints, bueno, tiene que jugar ahora. Si gana, va a empatar con Mad Lions. Y van a tener que jugar un desempate por el último, por el cuarto puesto, mejor dicho. Así que nada, gente. Espero de verdad que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, denle like, suscríbanse, comenten qué tal les pareció. Legacy le ganó a Mad Lions. Yo soy Electronice y nos vemos en la próxima partida, perros.